bienvenidos a Mi Parque, Tu Casa. Gracias por conectarse una vez más aquí con Telemedellín. Aquí estamos con todo el equipo funcionando para que este programa sea posible. Ahí vemos a nuestros compañeros de un lado para otro, pero eso se hace parte de la televisión. Cristian, bienvenido después de un fin de semana que uno empieza como el martes un poco como, uy, ¿qué pasó este fin de semana de tanto descanso? Así es, y no solamente yo sé que nosotros, sino que ustedes también en sus casas están viviendo un martes muy especial, un martes después de Puente Festivo en donde uno como que empieza a cogerle de nuevo la comba al palo, sí, como decimos acá en Medellín. Empezamos de nuevo a reinventarnos, empezamos de nuevo a iniciar una semana de una manera distinta después de haber descansado, compartido en familia. ¿Usted qué hizo este puente? La verdad, descansé, organicé el armario, hice aseo en la casa, fui toda... Rindió. Rindió. Rindió y limpié. Y yo creo que cuando uno limpia, no solamente limpia los espacios de la casa, sino también en uno, uno se siente como más descansadito. ¿Y usted cómo le fue? Así es, muy bien. Compartí en familia, hice plan de empanaditas con película infantil, un montón de Pero cosas. Pero venga, esas empanaditas fueron... En iFair. Muy bien, nada Bajas, frito. Exacto. Venga, para que usted nos cuente cómo les fue el fin de semana, nos pueden llamar 268-6033 o me confirman la línea telefónica 6030. 268-6030, cambiamos el teléfono solamente por el día de hoy, esperemos 268-6030 para que nos cuenten cómo les fue el fin de semana, para que como familia nos intercambiemos esas experiencias, caballero. Y también nos pueden mandar a WhatsApp, ¿sí?, sus fotografías, sus mensajes, las preguntas para esos profesionales que vamos a tener el día de hoy con unos temas muy especiales. Recuerden la línea de WhatsApp 301-786-9174, 301-786-9174 para que participen de esos temas que tenemos el día de hoy, como por ejemplo, ¿sí?, el verdadero perdón. ¿Será que sí sabemos perdonar? Eso es duro, pero ahorita en Charlas con Shirley vamos a hablar de ese tema. También vamos a hablar de la flacidez, sobre todo en el rostro, y también un tema que me parece tesísimo y es la revaluación. Crisis de los 42 hasta los 60. Esa crisis, y vea, yo llevo 33, estoy pronta para llegar por allá y tengo que estar atenta a esa crisis. Pero como siempre, los iniciamos Mi Parque, Tu Casa con esa frase del día para que usted se conecte. La vemos a continuación. Muy bien. Ama como algo natural, tal y como respiras, y como ames a alguien, no exijas, sino desde el principio mismo estarás cerrando las puertas. No tengas ninguna expectativa. Si algo aparece en tu camino, agradécelo. Si nada viene, no es necesario que venga. No lo necesitas. No lo necesitas. Qué importante eso, ¿no? Sí, total. O sea, es bueno desear, es bueno querer, es bueno aspirar a muchas cosas, pero hay momentos en donde eso se convierte en una obsesión y dejamos de vivir y de, digamos, como valorar ese presente que tenemos y esos regalos que ya nos dio la vida por estar esperando algo que quizás no se necesita. Y tal cual, si no llega es porque no lo necesitamos, así que dejemos de exigirnos tanto y exigirle tanto al universo cosas que de pronto no es el momento. Pero bueno, caballero y televidentes, yo creo que es el momento de iniciar de una vez con Charlas con Shirley. Hola, buenos días a los televidentes de Mi Parque, Tu Casa. Buenos días, Manuela, buenos días, Cristian. Y buenos días a todo nuestro equipo que hace que este programa sea posible. Bienvenida, Shirley. Y había algo que creo que le retumba a todos. Y es precisamente esa palabra perdón. Pero hay mucha gente que dice perdono, pero no olvido. ¿Ahí hay rencor todavía o es realmente sano perdonar pero continuar pensando de pronto como en ese error que se cometió y que creo que aplica no solamente en, de esa vía del otro hacia mí, sino también muchas veces conmigo mismo? Sí, claro. El perdón más difícil siempre es hacia mí mismo, porque muchas veces perdonar a los demás es más fácil que a uno, aunque siempre termino perdonándome a mí mismo. Ese perdono pero no olvido se puede mirar de varias formas. Cuando es desde el ego, bueno, yo te perdono, pero yo no olvido lo que me hiciste. Entonces, ¿qué significa eso? Voy a tener aquí un guardadito para sacártelo a relucir por allá cuando tengamos otro inconveniente. Entonces, ¿te acordás que vos tal día me hiciste, me dijiste? Porque tenemos una memoria muy selectiva, ¿no? Entonces, ese perdono, pero no olvido, desde el ego es, yo guardo ese recuerdo desde el resentimiento para usarlo después en manera de venganza o de defensa y ataque. Y poderte mostrar a ti de nuevo, tú cometiste un error. Pero realmente el verdadero perdón es yo perdono, pero no olvido. Porque ¿quién olvida una agresión?
¿cierto? Sí, es difícil. ¿Quién olvida que su hijo murió, que lo asesinaron, que mi esposo se fue con mi mejor amiga? Son situaciones que uno no olvida. Entonces, yo desde el espíritu perdono, pero no olvido porque recuerdo con amor. Recuerdo esa situación como un aprendizaje, como una oportunidad que me dio la vida para aprender de esta situación que experimenté con mi hermano. Entonces, el verdadero perdón es yo perdono, pero no olvido. Pero, ¿qué pasa cuando uno empieza y, digamos, pasa mucho con las parejas de te perdono, lo hago desde el amor, esta primera vez podemos construir como pareja, como humano te puedes equivocar, me puedo equivocar, entonces la idea es que sigamos construyendo una relación, pero cuando el error insiste, persiste y sigue, ¿qué pasa ahí? Sí, muchas veces confundimos y creemos que el perdón requiere sacrificio. Entonces me sacrifico y perdono a mi pareja, como en el ejemplo que tú nos estás poniendo, Manuela, una y otra vez. Y el perdón está conectado es con el amor. De hecho, mi invitación siempre es a que practiquemos el amor que perdona. Ese amor que está dispuesto a reconocer que yo me equivoco y que el otro se equivoca. Y que podemos empezar a recordar las situaciones desde el amor y el aprendizaje. Entonces yo puedo perdonar, no olvidar, pero también puedo hacer un alto en el camino o puedo terminar esta relación en donde mi hermano está teniendo un comportamiento repetitivo, hago mi trabajo de perdón conmigo misma a través de mi pareja y puedo terminar mi relación, pero en paz. Porque si yo termino mi relación desde el odio, el resentimiento, la rabia y haciendo algo que nos encanta, que es que echarle la culpa al otro. Porque es más fácil. Claro, y nos han criado así. Mira, veía un día de estos una mamá que su niña se cayó y se aporreó con una mesa en un restaurante. La niña estaba jugando, brinconeando para allí y para acá. Y la niña se cayó y se aporreó. Y la mamá vino y regañó a la mesa. ¿Cierto? Mesa, y le decía a la mamá, a la niña, esa mesa boba que ella porrió la niña, y cogió la niña y la abrazó. Entonces ya ahí le está enseñando a esta niña desde temprana edad que el culpable de sus acciones, porque ella era la que estaba jugando y ella fue la que se aporrió, la mesa no se iba a quitar para que ella no se aporreara. La están enseñando desde muy temprana edad a que los demás son los culpables de lo que ella le pasa. Así es. Entonces, el verdadero perdón, ¿a qué me invita? A asumir la responsabilidad. Vamos a cambiar la palabra culpabilidad por responsabilidad. Yo soy responsable. ¿De qué? El verdadero perdón también me dice, es que perdono a mi hermano por lo que nunca me hizo. Y entonces ahí mismo brinca, por ejemplo, en el ejemplo que nos ponía Manuela, ¿cómo así, Shirley, que nunca mi esposo se fue con mi mejor amiga y me dejó y me abandonó con tres muchachitos? ¿Cómo me vas a decir que lo voy a perdonar por lo que nunca me hizo si sí lo hizo? Pero realmente el perdón siempre es hacia nosotros mismos porque yo soy el responsable de elegir cómo percibir esa situación que estoy viviendo con mi esposo y con mi pareja. Entonces, como yo soy la responsable de percibir esa situación, sea a través del miedo y del ego o a través del amor que perdona y el espíritu, entonces finalmente yo me perdono a mí misma. Si yo elegí ver esa experiencia con rabia, con resentimiento, con odio, con deseo de venganza, ojalá les vaya muy mal a los dos y sufran mucho y tengan una relación bien horrible y empiezo a desearle cosas malas a mi hermano, entonces ahí no voy a hacer un proceso de perdón desde el amor y el espíritu, sino desde el miedo. Pero si yo digo, bueno, yo soy responsable, yo voy a asumir la responsabilidad de este dolor que estoy sintiendo, porque es normal que sintamos dolor, eso hace parte de nuestra naturaleza. Lo que ya nos lleva al sufrimiento es no tener la capacidad de comprender que yo percibo esta situación desde esas dos emociones. Entonces la invitación es a que empecemos a asumir la responsabilidad, porque el perdón requiere de que asumamos la responsabilidad. Por eso me perdono siempre a mí misma. ¿Cómo elijo ver esta situación? Y si la elegí ver desde el miedo y desde la culpa y la rabia y el resentimiento, llega un momento, muchachos, que uno se cansa de odiar.
que uno se cansa de resentir, que uno se cansa y empieza a sentirse agobiado, pesado, angustiado y ya no quiere más sufrir y vivir esa situación. Entonces ahí tengo la oportunidad de elegir de nuevo el amor de Dios en mí y practicar ese amor que perdona y que no olvida, pero que va a recordar esta situación con mi pareja de otra manera. Y así me libero yo y libero a mi hermano. Así es, 268-6030 para todas las personas que quieran participar acerca de este tema del perdón. Shirley, habíamos hablado también de algo muy especial dentro del perdón, que para eso preparamos también un gráfico para que las personas lo conozcan, y son, digamos, como esos tres aspectos, esas tres formas reales. Háblanos acerca de esto. Sí, son tres pasos del perdón. Entonces, el primer paso del perdón es reconocer la causa. ¿Cuál es la causa? Yo. Mi elección, porque yo elegí percibir esa situación con tristeza, con agobio, como un ataque, porque como estamos tan enseñados a tomarnos todo personal, entonces lo que hizo el otro es un ataque, es que me quiere hacer daño, es que me quiere hacer esto, pero yo no puedo permitir que el otro tenga el control de mis emociones. ¿Quién tiene el control de mis emociones? Yo, no lo puede tener el otro, lo tengo yo. Entonces, primer paso, reconocer la causa, y ese reconocer la causa me invita a hacerme responsable. Segundo paso, es asumir la responsabilidad y soltar esa situación. ¿Y qué significa soltar? Ustedes han escuchado muchas veces eso, ¿no? Sí, liberarse, soltar. Sí, ay, es que hay que soltar, hay que liberar, pero ¿qué es soltar y qué es liberar? Soltar es parar de juzgar. Cuando yo paro de juzgar a mi esposo porque se fue con la otra y me abandonó y es un desgraciado y es un ta, 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 ta. Cuando yo paro de juzgar, realmente ahí estoy poniendo una pequeña dosis de buena voluntad para hacer un perdón real. Entonces, ¿soltar qué es? Parar los juicios, parar de juzgar a mi hermano y parar de juzgarme a mí, porque no solamente yo juzgo al otro, también estoy constantemente juzgándome a mí. Y el tercer paso ya es el cambio de percepción, digamos el milagro, que es cuando yo puedo reconocer y percibir esta experiencia que tuve con mi pareja, que es el ejemplo que estamos usando, con amor, con perdón, y lo puedo bendecir y desearle cosas buenas. Y recuerdo esta situación con gratitud y como una oportunidad de aprender el amor que perdona y de practicarlo, porque ¿cómo vamos a poder practicar ese amor libre, incondicional y que perdona? Pues con mis hermanos y con las experiencias que se nos van dando en el día a día. Este tercer paso no lo hago yo, lo hace el Espíritu, lo hace el Ser, el Espíritu Santo, Jesús, el Ser de Luz en el que ustedes crean, ese Ser que ustedes saben que está ahí, esa divinidad que nos acompaña. Pero necesitamos de esos dos primeros pasos, que es reconocer la causa, asumir la responsabilidad y soltar, que es parar los juicios. Cuando yo hago esos tres pasos, entonces le estoy diciendo al Espíritu Santo, aquí estoy listo para poder hacer ese perdón que tanto me ha costado, porque ustedes han escuchado que muchas veces dicen las personas, es que yo no soy capaz de perdonar eso, es que yo lo he intentado pero no he podido. Entonces no se preocupen, que el asistente que tenemos permanentemente, que es el Espíritu Santo, la divinidad, el Ser de Luz que hay en nosotros, es quien hace esa labor. Nos tenemos que ayudar también con eso. Shirley, sí. Rápidamente, tenemos un regalito para nuestros televidentes, tenemos también un taller donde las personas se pueden entrenar la mente para poder cambiar la vida. Háblanos primero de ese taller y por supuesto esa entrega de ese libro que tenemos para nuestros televidentes de Mi Parque, Tu Casa, con charlas con Shirley. Sí, vamos a tener un taller, la primera parte es mañana, son dos fechas, tenemos dos fechas para las personas que no pueden entre semana, lo puedan hacer el fin de semana. Entonces, mañana es la fecha de entre semana, mañana miércoles a las 6 de la tarde tenemos nuestro taller, los invito a que se inscriban, ya tenemos los últimos cupos disponibles, y para los que no pueden entre semana, el fin de semana va a ser el sábado 17, también los invito a que se inscriban. Así es, bueno, vamos a saludar rápidamente a Angélica, que se conecta desde Laureles. Angélica, buenos días. Hola, Angélica. Buenos días, ¿cómo les va? Muy bien, feliz de escucharte y bienvenida a Mi Parque. Esos temas tan encantadores que ponen siempre. Muchísimas gracias, Angélica. Angélica, ¿vas a participar con Shirley? Sí, me encanta. Cuéntanos. Mira, me parece un tema tan interesante,
que yo quisiera tener como con ella una, o sea, ella está hablando ahí de unos talleres y precisamente por eso yo quería participar, a ver uno donde la localiza ella para poder tener como unas charlas más directas, porque la necesito, pero así ya. Rapidito, Angélica. Rapidito, para podérsela también promocionar a mis hijos y todo, porque es que todas las relaciones afectivas nos están marcando tanto por esta falta del perdón y por la hipocresía que manejamos. Hoy en el Evangelio de la Misa de Telemedellín decía, por Dios, si aprendiéramos todo esto de Jesús, ¿cómo cambiaría nuestra vida? Entonces, a mí sí me gustaría tener como una... Una citica con ella. Sí, una citica. Preguntémosle a Shirley. Shirley, cuéntanos cómo te podemos contactar. No claro solamente que para sí, Angélica, sino para todos. Perdón, Angélica, gracias por llamarnos y por contactarnos. Me puedes ubicar en mis redes sociales. El Instagram es ShirleyUCDM, Facebook Shirley Estrada, o a mi número telefónico 304-407-4787. Y quiero terminar esta intervención con una frase que me encanta, que es una lección del curso de milagros, y nos dice que la llave, que el perdón es la llave de la felicidad. El perdón es la llave de la felicidad. La llave de la felicidad. Así que todos, la invitación es que usemos esa llave, que la bien usemos, porque ¿quién no quiere ser feliz? Claro, y qué delicia poder tener esa espalda sin tanta carga y esa pesadez, eso. Así que, Angélica, gracias por tu llamada. Pues, Shirley, ¿qué tal si le regalamos a ella el libro? Claro que sí. Además, con eso, Angélica, entonces, no cuelgues para que te puedan dar los teléfonos directos de Shirley y te llevas el libro de charlas con Shirley que ella presenta acá y que es ese obsequio para nuestros televidentes. Shirley, gracias. Gracias por la intervención del día de hoy, gracias por ayudarnos a recordar que hay que perdonar y hacer ese autoperdón. Te espero el próximo martes, te esperamos el próximo martes. Claro que sí, vamos a tener un tema también muy interesante, que de hecho Angélica nos habló un poquito de eso, y son las relaciones especiales, las relaciones de amor-odio que vamos fomentando en nuestra vida, en nuestro día a día, y que son nuestro mayor aprendizaje y que son realmente donde podemos vivir la paz o vivir el conflicto. Así es, todos estos temas y muchísimo más para nutrir nuestro espíritu y ser felices en Mi Parque, Tu Casa. Vamos a un pequeño corte y ya regresamos con más. Estás viendo Mi Parque, Tu Casa. Bueno, y continuamos en Mi Parque, Tu Casa, esta vez con recomendaciones para nuestro bienestar. Giovanni, bienvenido de nuevo. Cristian, muchas gracias, muy buenos días a todos los televidentes. ¿Cómo le fue el fin de semana? Súper bien, en familia. En familia, y me imagino que gozando de buena salud para realizar actividades. Claro que sí, claro que sí. Cuéntenos cómo lo hace. Esa es la razón de ser de este tipo de recomendación. Me encanta como usted lo suele llamar, Cristian, recomendaciones de salud, belleza y bienestar. Colágeno, y no cualquier colágeno, colágeno hidrolizado. Contémosle a los televidentes qué es el colágeno. El colágeno, Cristian, es una proteína. Uno normalmente asocia la proteína a los músculos, pero no, esta es una proteína con una función muy específica en el organismo. Es la que estructura todas las células. Y cuando digo todas, estamos hablando de tendones, articulaciones, músculos, nuestras paredes sanguíneas y un montón de tejidos en el interior del organismo, como nuestros ojos, encías, dientes, que necesitan de colágeno para poder gozar de una buena salud. Así es, y como tú lo dices, pues siempre en todas las dietas, cuando las personas realizan algún tipo de cambio en su alimentación, lo que siempre va involucrado es precisamente la proteína y en este caso el colágeno, que no solamente actúa dentro de lo que es la parte, digamos, de, como tú lo has explicado, la belleza, el cabello, las uñas, sino que va a otros órganos que normalmente no tenemos en cuenta. ¿Cuáles serían esas? Correcto, Cristian. Efectivamente, tradicionalmente lo conocíamos como un elemento que ayudaba a la salud de la piel, de las uñas y el cabello. Una piel hidratada, firme, tersa, un pelo hidratado, unas uñas firmes, gracias que no se resquebrajan. Pero la función del colágeno en el organismo es mucho más digamos, importante por su presencia en todos los tejidos de nuestro interior. Músculos, sin el colágeno los músculos sufrirían de dolor, no se recuperarían fácilmente. En nuestras arterias, la circulación no sería buena si no tuviéramos una buena presencia de colágeno. En nuestras articulaciones, que es uno de los tejidos que más solemos utilizar, solamente para caminar ponemos a funcionar más de 250 articulaciones y con esto sobrevive un desgaste. Hay una particularidad con
esta proteína, Cristian, con el colágeno, y es que la necesitamos o necesitamos proveerle un pequeño plus a la dieta diaria, porque alrededor de los 25 años, la presencia del colágeno en nuestro organismo disminuye. El cuerpo deja de tener esa capacidad para procesarla de la manera que la venía procesando, y adicional a eso, el colágeno que encontramos en la canasta familiar, en las carnes, en el pescado, en frutos secos, es muy pesada para el cuerpo, entonces se le hace muy difícil procesarlo y llevar los tejidos que la necesitan. Por eso es que es importante darle una ayudita con un colágeno que sea hidrolizado. Eso quiere decir que la molécula es más delgadita y el cuerpo la aprovecha más eficientemente y la lleva a los tejidos que la necesitan y que la están demandando, para que no empiece a padecer todos esos dolores propios de la ausencia de colágeno, que se va a presentar sí o sí, Cristian, alrededor de los 25 años. O sea, de los 25 en adelante. Correcto, sí, de los 25 en adelante esa capacidad del cuerpo empieza a disminuir paulatinamente. Sabemos que es mejor prevenir que curar, si usted está alrededor de esa edad, empezarlo a tomar, pero si usted ya pasó por esa edad algunos años o es de mayor edad, no importa, puede tomarlo, tiene esa capacidad de regenerar y de reconstruir esos tejidos, nunca es tarde para empezar. Así es. ¿Y cómo lo tomamos? Porque cuando me hablas de que es hidrolizado, me hablas de que te contiene, aparte del colágeno, un montón de elementos más, eso suena como a complejo, como a que no sé cómo lo va a tomar. ¿Cómo es? Es muy sencillo, Cristian. Nuestro colágeno viene una presentación en polvo con una sola cucharada en un vaso con agua, en un jugo de nuestra preferencia, incluso en leche con un batido, es suficiente para obtener una ración de colágeno que demanda nuestro cuerpo. Y no solo eso, al ser un colágeno enriquecido, potenciado con muchas otras vitaminas, vamos a obtener vitamina A, vamos a obtener todo el complejo B, incluida la biotina, que es muy importante y le gusta mucho también a las mujeres, vitamina C junto con el zinc para nuestras defensas, aceites omega, calcio, hierro, fósforo, en una sola cucharada. Todo diaria. En una sola cucharada. Correcto. En este frasquito, que lo podemos conseguir en nuestras tiendas y llamando ya. Por eso nos encanta venir a este programa, traer una promoción muy especial. Los televidentes de Mi Parque Tu Casa son unos consentidos para nosotros, así que normalmente un solo tarro de colágeno en nuestra tienda tiene un costo de 59.900 pesos, que ya de por sí es económico. Las personas que lo consumen saben que es un producto que suele ser costoso cuando es de calidad, tiene su registro INVIMA, pero hoy a las primeras 23 llamadas vamos a subir un poquito el número, que se comuniquen ya al 609-0110, y nuestra línea nacional, nos pueden poner un mensaje por WhatsApp, incluso nos pueden hacer una llamada perdida, se la devolvemos, 310-513-4100, por los mismos 59.900 van a tener la posibilidad de llevar no solo un tarro de colágeno hidrolizado, sino dos tarros de colágeno hidrolizado enriquecido de 400 gramos. Pero cuando usted dice 59.900 más el domicilio, ¿cuánto me queda? Nuestro domicilio es gratis, si usted está ubicado en el área metropolitana entre Niquía y La Estrella, se lo llevamos sin ningún recargo adicional. También hacemos envíos a nivel nacional, desde La Guajira hasta el Amazonas, lo enviamos con un pequeño recargo y le llega hasta la puerta de la casa. Es una promoción para no dejar pasar. Permítame, le repito, dos frascos de colágeno hidrolizado enriquecido por 59.900, domicilio gratis al 609-0110, y nuestra línea nacional 310-513-4100. Primera 23 llamadas. 23 llamadas el día de hoy, ya lo saben, Giovanni. Muchísimas gracias por acompañarnos en Mi Parque, Tu Casa, y tener esta recomendación tan especial. Cristian, muchas gracias por la invitación. Bueno, y también hay una recomendación que nos hace el secretario de Juventud de Medellín, y es a que vivamos esta semana, la Semana de la Convivencia, de una manera muy especial. Escuchemos a Alejandro Mata. En el marco de la política pública de juventud tenemos una línea temática que es seguridad y convivencia. En ese marco hemos construido programas y proyectos durante muchos años y en esta administración hemos procurado volver esto a un sistema de protección. Tenemos el programa Juventud que Teje Vida y dentro de ese programa tenemos un proyecto bastante lindo que se llama Juventudes Tejedoras, y en ese proyecto hemos propuesto y hemos construido diferentes acciones territoriales de paz y también hemos propuesto conversaciones sobre los dilemas y perplejidades que viven los jóvenes durante la convivencia. Es supremamente importante para nosotros recordarles y que a todos, a los adultos, que reconozcan que los jóvenes enfrentan dilemas y perplejidades en los actos más cotidianos, y por eso para nosotros esas reflexiones son muy importantes. Entre el 15 y el 17 de octubre estaremos realizando estas actividades en diferentes territorios y a través de las redes de la Secretaría de la Juventud. Con estas acciones nos sumamos a la Semana de la Convivencia, liderada por las diferentes dependencias y secretarías de la Alcaldía de Medellín. Y bueno, a través específicamente de las acciones de la Secretaría serían las acciones territoriales y el webinar a través de nuestras redes sociales.
Semana de la Convivencia 2020, actividades que realiza la Administración Municipal, y recordemos que hoy en Telemedellín de 5 de la tarde a 7 de la noche ustedes también podrán disfrutar de ciertas transmisiones y actividades que vamos a tener para acercarlos a ustedes a esta Semana de la Convivencia. Y seguimos con más temas en Mi Parque, Tu Casa, porque yo no sé, Cristian, si a usted le ha pasado que uno con las mamás habla y habla como de la flacidez y empieza como a notarse más en la cara y en el rostro, y entonces uno empieza a tener más cuidado. Yo no sé si se le pasa la conversación con la mamá. Y que ahora, por ejemplo, con el tema también, digamos, como el maquillaje y un montón de elementos más, me he hecho consciente de eso, porque yo era de los que me pasaba el pañito ahorita y vea. No, pero realmente hay ciertos cuidados que hay que tener, no solamente desde el masaje que se hace, sino también desde la prevención. 268-6030 es la línea telefónica para que usted nos hable, si quiere, de este tema. Lo puedo decir, mi mamá tiene 69 años y la piel de mi mamá es una piel muy, muy bonita, muy tersa para la edad que tiene, pero es una mujer que se cuidaba mucho desde muy joven, cosa que a nosotras a veces se nos va olvidando. Y pues yo, la verdad, como regla lo tengo, yo no me duermo maquillada y mi protector solar todos los días, pero yo esa costumbre la tengo por ahí hace 5 años. Y ojo, yo tengo 33. O sea, desde ¿cuántos? ¿Te calmas? Que no empeces con eso, porque mis 33 y bien cumplidos. Pero bueno, para hablar del tema estamos con la doctora Mary Álvarez. Bienvenida nuevamente, ¿cómo está? Muy bien, Manuel. La verdad es que lo que tú dices tienes toda la razón. O sea, si nosotros desde temprana edad tuviéramos la costumbre de tener los cuidados, les cuento que nuestra piel estaría así completamente tonificada, hidratada y con esa luminosidad. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué se da la flacidez? Porque generalmente a partir de los 35 años, a partir de los 25 empezamos a perder colágeno y elastina, pero a los 25 nos vemos súper bien, ¿o no, Cristian? Sí, claro. Entonces, sí, no, pues no decimos, no necesitamos nada, todo está súper bien. Pero ya a partir de los 25, esa pérdida de colágeno se va reflejando más a partir de los 35 años. Y es cuando ya vemos que yo me río y ya no son tan bonitas las arrugas porque ya se van marcando. Sí. Y vemos que a partir de los 45 años vemos que este surco naso labiogeniano se va marcando y va cayendo la piel acá. Entonces ese ángulo como el tuyo, Manuel, que es perfilado, que uno dice, wow, yo quiero ese ángulo como el de Manuel. Ya vemos un gordito aquí colgando, ya vemos esta parte aquí cuadrada, y es porque la piel se va cayendo. Y se cae por la pérdida de colágeno, por el sol. Sobre todo este fin de semana, yo pienso que más, yo vi a Manuel muy estirada por ahí, aguantando sol, ella estaba feliz bronceándose, colocó unas fotos hermosísimas en el Instagram, y obviamente nos cuidamos el rostro, pero muchas personas son felices en el sol, exponen la cara y no saben las consecuencias que esto tiene a largo plazo. Claro, el bronceado es hermosísimo, pero lo que es el sol, el estrés, los cambios hormonales después de los 45, 50 años, donde van disminuyendo los estrógenos en la mujer y en el hombre la testosterona, hace que nuestra piel se vea flácida, deshidratada y envejecida. Yo veo algo muy interesante, y es que esa uva a mí me encanta en jugo, pero sé que la recomendación hoy es distinta, o cómo la podemos consumir, o ella nos puede ayudar precisamente para ese tema de la flacidez. Sí, mira, por algo está acá, o sea, eso tiene un mensaje. Cuando hablamos de cómo, o sea, cómo se manifiesta la flacidez, ya lo dijimos, cómo las arrugas, cómo se van presentando, cómo se va colgando la piel, cómo la piel se ve deshidratada, y no solamente en el rostro, sino también en el cuerpo. Entonces, una de las recomendaciones grandes es consumir mucha agua, mínimo 2 litros de agua diario. ¿Por qué? Porque el agua hidrata la piel y nos ayuda a mejorar la calidad y la textura. Pero también es importante consumir proteína. La proteína ayuda a aumentar el tono muscular. Y la proteína está en la carne, el pollo, el pescado, el atún. O sea, todo lo que tenga que ver con pescado, por ejemplo, el salmón. El salmón tiene muchos nutrientes. Y fuera de eso, tenemos un producto que es una fruta que ustedes no se la pueden... Debe ser casi de ahora en adelante, Manuel, Cristian, como habíamos hablado en algún momento de los beneficios del aguacate, la uva isabelina es rica en resveratrol, es rica en flavonoides, vitaminas y minerales. Resulta que la uva, pero es la pequeñita, la piel o la cubierta de la uva y la semilla contiene resveratrol. La pregunta es, ¿qué es el resveratrol? El resveratrol es un antioxidante que lo que hace es controlar los radicales libres. ¿Y qué son los radicales libres? Son los encargados de dañar las células buenas de mi organismo.
si los radicales se ubican aquí a nivel en nuestro cerebro, pueden generar enfermedades como demencia senil, Parkinson o alteraciones del conocimiento. Pero si los radicales están en nuestra piel o en nuestro rostro, bajan el colesterol, bajan el colágeno y la elastina y producen un envejecimiento prematuro. Pero cuando yo consumo la uva isabelina y la trituro, como la van a ver acá, incluyendo la cáscara y la semilla, y le agrego miel de abeja, es una mascarilla que nosotros debemos utilizar no solamente para el rostro, sino también para las manos. Y luego hago esto, mira, me lo aplico en las manos y me la aplico también en el rostro. ¿Cuánto tiempo nos la dejamos? Lo ideal es dejarla aproximadamente 20 minutos. Yo puedo combinar, por ejemplo, hoy me aplico la mascarilla con uva isabelina y en semana puedo combinarla con la de fresa. Fresa con la miel de abeja. Y aguacate que también había. Y el aguacate es espectacular. Pero hay algo importante y es que lo que tú dijiste ahora, la recomendación es todos los días en la mañana consúmase un cubo de uva isabelina, o sea, que el jugo sea la uva isabelina. Primero porque no solamente te va a dar la energía que el organismo necesita, sino que te va a ayudar a bajar el colesterol, los triglicéridos, te va a ayudar a controlar los calores de la menopausia, te va a ayudar a limpiar la piel de las manchas y lo más importante, te previene el envejecimiento porque tonifica el rostro. Entonces, ¿me puedo comer la uva isabelina, la frutica? Y también la puedo tomar en jugo, la puedo aplicar en mascarilla con un poco de miel, me la dejo aplicada en las manos y en el rostro por 20 minutos, así me la retiro, la puedo combinar también con mascarilla de fresa y también de aguacate y esto lo que hace es que nos ayuda un poco para que esta flacidez o retrasarla un poco o más bien que nuestro aspecto de la piel mejore. Ese mensaje final, doctora Mary, ¿cuáles son sus redes sociales para que lo sigan para más consejos frente a esta situación que a todas las mujeres y los hombres nos interesa y es cómo cuidar y ese autocuidado para sentirnos y que tenemos bienestar? Bueno, te cuento, en nuestras redes sociales es @clínicamería y el teléfono es 322-9596. Hay algo importante para cerrar acá y es siempre que la persona, más que controlar la flacidez, es prevenirla. Y la forma de prevención es desde pequeñitos, o sea, desde recién nacidos, el protector solar no puede faltar. En segundo lugar, una alimentación saludable, consumir frutas, verduras, legumbres, consumir muy buena proteína, sobre todo agregar las carnes blancas, por ejemplo, el pollo y el pescado, porque tiene muchos nutrientes, tiene algo que nos permite tonificar la piel. Y este consejo de la uva isabelina es ideal en jugo, ¿para qué? Para aumentar las defensas y mejorar el sistema inmunológico que ahora necesitamos que estén muy bien por todo lo que estamos viviendo. Doctora Mary, muchísimas gracias. Mary Álvarez, ahí estaban las redes sociales entonces para que continúen con estas y más recomendaciones, no solamente de belleza, sino también de salud. Vamos en estos momentos a otro pequeño corte y ya regresamos con algo muy importante y es esa crisis precisamente que entra entre los 40 y 42 años, la reevaluación. Ya regresamos. Estás viendo Mi Parque, Tu Casa. Y continuamos con más de Mi Parque, Tu Casa y saludamos a esta hora a la psicóloga Gloria Hincapié. Bienvenida, ¿cómo estás? Muy bien. Gloria, ahorita yo le decía atrás de cámara, pero ¿es en serio que todos tenemos que pasar por una crisis a los 40 años y es si no dura hasta los 60? Ella está más preocupada. Yo soy más preocupada. Perdón, pero yo soy más preocupada. Es que esa palabra crisis asusta de por sí. Claro, o sea, además, porque es que escuché eso. Entonces, crisis a los 30. Porque no he logrado, pues, de ser mamá, viajar, no sé qué. Y cómo así que a los 40 y yo en los 33. O sea, estoy más preocupada. A ver, Gloria, ¿qué nos puedes contar de este tema? A ver, primero, relájese. Crisis, primero, relájese. Sí, tranquilícese. Que se habla de crisis en términos de renacimiento, o sea, de cambio, de un nuevo nacimiento, de una evolución, ¿ya? Porque recuerde que siempre después de la tormenta viene la calma, o sea, los movimientos en la vida son para cambios en el ser humano. Pero para hablar de esta etapa tenemos que hablar de los septenios, ¿ya? Los seres humanos generalmente cada 7 años hacemos cambios en nuestra vida. Entonces, por ejemplo, el primer septenio es a los 7 años, es el tiempo de que el niño se analice frente a la norma, introyecte todo el proceso de lo que tiene que ver con la moral,
con todos los principios que adaptó en su casa. Después sigue el septenio de los 14, que es el septenio de mi segundo cuestionamiento frente a mi identidad, tanto sexual como en mi identidad personal, y mi cuestionamiento de mi femenino, de mi masculino. Después sigue el septenio de los 21, que ya es el septenio de mi relación con mi profesión, mi relación con mi proyección social, el septenio de los 28, que tiene que ver con toda la proyección que tú te vas a hacer socialmente, personalmente, emocionalmente, y el de los 35, que es muy fuertecito, porque el de los 35 es el septenio de definir mi intimidad, mi vida afectiva. No, definir Manuel, mi intimidad, está, no, está, pero como esa mesa, no, bueno. No, espera, que eso me interesa, que llegamos al pedazo que me interesa. Entonces, los 35 es... De el cuestionamiento sobre mi identidad, mi intimidad, o sea, que se defina mi vida íntima, o sea, okay. Me voy a quedar soltero, soltera, en definitiva yo no sirvo para esto y me voy a volver monje, o... Ahí ya vamos chuleando el tema. O me quedo con esta persona. No, me quedo con esta persona, me caso, no me caso. Pero sepa que ahí, en esa etapa se acentúa mucho ese cuestionamiento en los hombres, porque en la mujer se empezó a acentuar por ahí a los 30. Ok, ¿ya? Muy bien. Que viene el agobio, bueno, entonces me va a quedar sola en la vida, entonces no voy a tener pareja. También frente a su proyección laboral, de, bueno, hacia dónde oriento mi vida, en definitiva me quedo con esta especialización, con esta maestría, si quiero ser ingeniero, no quiero ser ingeniero, y también frente al ámbito laboral, soy empleado, soy independiente. Después viene el septenio de los 35 a los 42. En ese septenio hay un cuestionamiento muy fuerte frente a su mundo afectivo, frente a su mismidad, frente a su yo y su relación con el mundo. Y ya a los 42 aparece la famosa etapa de la reevaluación. Sí. ¿Qué es? ¿Qué es la reevaluación? Es reevaluar el sentido de mi existencia. ¿Por qué? Porque el ser humano ya siente que no solamente está prácticamente en la mitad de lo que pueda vivir o más allácito de la mitad de lo que pueda vivir, entonces busca centrar qué es lo esencial de su vida, ¿ya? Entonces, si una persona, por ejemplo, no vivió plenamente su infancia y después su adolescencia, porque más que etapas cronológicas son mentales, ahí va a ser una regresión a su adolescencia y entonces aparece el síndrome de la adolescencia tardía o el síndrome de Peter Pan, o sea, a empezar la necesidad de sentirse muy joven, irremediablemente. Entonces, ahí es, perdón, te interrumpo, Gloria, pero ahí es donde vemos entonces, por ejemplo, tanto en hombres como mujeres, pero en este caso voy a asumir el rol masculino, esos hombres que empiezan a buscar a las jovencitas también, los hombres que empiezan entonces a quererse vestir como gomelos, a pintarse, a hacer no sé qué montón de actividades, es debido a y eso. Y como ya hay capacidad de dinero, entonces me compro la moto, el carro, y eso me hace sentir más joven en esta etapa de la vida. Claro, porque hace una regresión. Si no vivió la adolescencia, porque okay. Es distinto. Sí. Es distinto a que haya vivido su adolescencia plenamente a que no la haya vivido. Muy bien. Entonces, si no la ha vivido, entonces va a querer desbordarse en la moto a máxima velocidad, tirarse en jumping, a tener aventuras extremas, vestirse metalero, rockero. Sí. ¿Ya? Y en muchos hombres, a cambiarla de 40 por 2 de 20 o 3 de 15, para poder sentirse joven. Sí. Porque es que detrás de eso también hay unos cambios fisiológicos. Esos cambios fisiológicos en el hombre tienen que ver con la condición de la erección, con la estimulación, con muchas partes que se van deteriorando en él. Y en la mujer también hay mucha resequedad vaginal, entonces puede aparecer la famosa dispareunia, entonces dispara también la angustia de su femenino, de su no reproducir, de su incapacidad para ya reproducirse. Entonces se implementa con la famosa menopausia o la andropausia. Es una etapa bastante crítica para el ser humano, porque ahí es, bueno, ¿he vivido o no he vivido? Ahí también
Ahí también va a aparecer que si esa persona siempre se declaró heterosexual, pero su verdadero sentido ha sido una identidad homosexual, ahí va a querer vivirla plenamente. Por eso, porque ya siente esa condición de mortal, de mi vida se va a acabar, esta vida en definitiva es finita, ¿qué me queda? Vivirla al máximo. Entonces de ahí se va a desprender todo el derrotero de todo lo que vivió y lo que va a vivir. Entonces de ahí se desprende las crisis evolutivas personales, las crisis del ciclo vital familiar, resolver en la familia lo del nido vacío, resolver asuntos de cómo se construyó el ser en él mismo o en ella misma. ¿Y hasta cuánto dura más o menos esa crisis de los 42 con toda esa revaluación? Sigue muy preocupada. No, porque es que me interesa mucho porque tiene todo el sentido ahora, pues que, pues claro, yo tengo la edad que tengo y tengo amigos ya de 40, 42 y dice, o sea, es... Les está cayendo. No, les está cayendo, pero así la piel, o sea, a pie de la letra. Entonces, ¿hasta qué edad hace uno esa revaluación? Esa reevaluación generalmente va más o menos hasta los 50, pero si hay mucha crisis, eso va a seguir de los 60, 62, 65. De ahí la importancia de vivir una vida con la etapa que se debe vivir en el momento en el que se debe vivir. Pero ¿cómo hacemos, Gloria? ¿Cuál sería de pronto como esa herramienta, primero para identificar si estoy viviendo esa crisis cuando lleguemos a esa edad? O las personas que ya están en ese momento, si saben, por ejemplo, que quizás él no, pero su pareja la está viviendo, ¿cómo le ayudo a retomar el rumbo? A decir como, hey, no, yo estoy acá para ayudarte, o por el contrario, déjelo solo y que se estrelle. ¿Qué hace uno? A ver, tocas algo muy importante, pero entonces tendríamos que hablar de las etapas del desarrollo del ciclo vital en la familia. Entonces, depende... Eso va a generar un revolcón a nivel familiar, a nivel personal, a nivel social y a nivel afectivo, e incluso en el ámbito de lo erótico. Gloria, ¿qué vas a hacer el próximo martes? ¿Tenés algún compromiso el próximo martes? No, tranquila, si quieres... La próxima semana, no, lo que pasa es que es un tema muy extenso, se nos está acabando ya el tiempo en el programa y lo que no quiero es que, o sea, que hagamos la próxima semana, porque ya tenemos todos los invitados de esa semana, pero entonces poder hacer un pequeño resumen de lo que vimos y lo que nos explicaste el día de hoy y hablar de esas etapas, porque definitivamente a todos nos toca de alguna forma, porque yo tengo una generación que es mi sobrino que viene atrás y donde yo hoy estoy siendo consciente de eso y donde puedo ayudarlo a que viva esas etapas para que cuando ya llegue a esa edad pueda ser un poco mejor y yo también ser consciente de esto. Lo que pasa es que esas etapas más que cronológicamente se viven es mentalmente, o sea, por ejemplo, la adolescencia hoy se ha extendido porque toda la contemporaneidad se ha movido a la juventucracia. Entonces, por ejemplo, la adolescencia hoy inicia a los 10 y está terminando a los 25, desde la psicología del desarrollo. Pero ¿qué ocurre? Que puede llegar a los 25 y usted no ha resuelto los duelos que le toca resolver en la adolescencia y no los ha resuelto a nivel mental, a nivel psíquico, a nivel emocional. Entonces, claro, usted va a fingir que sigue siendo un hombre maduro, una mujer madura, una persona estable, una persona con muchas condiciones, pero si no los ha vivido ahí, va a aparentar esto, pero... va a reaparecer en la reevaluación. Dios. ¿Ya? Bueno, ¿usted qué dice? No, quedamos con mucha tela por cortar y sobre todo porque es algo que hay que asumirlo con seriedad y es algo que no solamente es de está viviendo una etapa más, déjelo que eso se le pasa o algo así por el estilo, sino que necesitamos un acompañamiento de profesionales como usted, señora Gloria. Muchísimas gracias por acompañarnos. Mucho gusto. Entonces, nos vemos la próxima semana para que hablemos también nuevamente de esa etapa de los 42 a los 50 que nos decía que vamos, qué podemos hacer. Y que se puede extender hasta los 60. Que se puede extender hasta los 60. Entonces, ¿qué podemos hacer en esa etapa? ¿Cómo podemos? Porque hay personas que le puede dar por el lado muy positivo y hay otras que le puede dar muy duro. ¿Qué herramientas podemos tener para eso? Porque, por ejemplo, si la persona centró toda su vida en la productividad, esta etapa lo aniquila. Exacto, entonces, bueno, lo dejamos aquí en punta. El compromiso es para que la próxima semana lo continuemos. La psicóloga Gloria Hincapié, muchas gracias por estar aquí en Mi Parque, Tu Casa. Muy interesante, le cuento. Me dejó muy pensativa con el tema. Así es, y también para los que quedaron pensativos, recuerden que desde ya nos pueden enviar esas preguntas al 301-786-9174 para los que quieran compartir acerca de ese tema y muchos más que tenemos en Mi Parque, Tu Casa. Se nos acabó el programa por el día de hoy. Así es. Pero mañana, recuerden que la cita es de
nuevo a las 9:35 de la mañana con el bienestar, la salud y la felicidad. Recuerde que mañana vamos a hacer deporte, así que Cristian, ropa deportiva, lo siento, pero ese es el compromiso de los miércoles porque todos tenemos que hacer actividad física. Un abrazo gigante, nos vamos, chao, chao, nos vemos mañana 9:35, Mi Parque, Tu Casa.